Hello, how are you? Okay. Antes de que empecemos, ¿hay alguna consulta, alguna duda sobre la plataforma o ejercicios que han hecho? Okay. ¿Nadie tiene ninguna pregunta o duda sobre la plataforma, los ejercicios, alguna actividad? ¿Todos están bien? ¿O una pregunta de la clase de ayer? Por el momento no, coach. Ok. Ok, en ese caso vamos a empezar lo de este día. Ayer estamos viendo algunas preguntas. Si se acuerdan, estamos viendo las conversaciones que eran tres. Ok, teníamos esta. Ok, que era: What's your schedule like? When do your classes end? When do you study? How do you go to work? How late do you work? What do you do after work? And what time do you go to bed? ¿Se acuerdan todas estas preguntas? ¿Hay alguna que no saben qué significa o cómo contestarla? Ok, entonces entiendo que todos está claro para todos, entonces. Okay. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer los grupos. En los grupos vamos a iniciar preguntando, contestando y respondiendo esas preguntas. Acuérdense que traten de que todas las preguntas sean sus respuestas. Okay. Krishna, ¿tenés alguna consulta? Ok. Selena, Francisco, ¿todo bien? Si el compañero no se ha reportado.
Ahí lo veo. Creo que está teniendo... Hola, buenas noches. Ahí está. Ajá. Ok. Perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar a responder las preguntas, compañero. Ok. La pregunta. Teacher. Sí. Teacher, fíjese que acabamos de entrar y no entendimos qué era lo que teníamos que hacer, perdón. No, no hay problema. Estamos respondiendo las preguntas que estábamos viendo ayer. Solo es, nos está sirviendo de repaso para estar seguro que lo estamos haciendo correctamente, que son estas preguntas. Si se acuerdan de ayer, de what's your schedule like, when do your classes end. Entonces, de este estaba en la plataforma, igual que en el WhatsApp. Ahí mismo los puede ver. Sí, sí. Y ahí solo estamos asegurando que puede contestarlas y que las puede preguntar y sabe lo que significan. Uh-huh. Y todas las preguntas que están ahí, teacher. Sí, las que no se repiten. Entonces, no van a preguntar tres veces what's your schedule like, sino que solo una vez. Ah, ok. Uh-huh. Gracias, teacher. De nada. Ok. Entonces... Entonces... No sé quién empieza. Bueno, que agarro el hilo. Y la segunda, la de Joshua, ¿cuál es? Que se levanta a las 6:30. Ajá, ahí digamos, yo le voy a preguntar a usted, what's your schedule like? Como, ¿cuál es tu horario? Usted me dice, ¿qué hace? Más que todo. Ya. Yeah. Ok. Ok. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? No, solo las estoy viendo. Es que casi no me quedó tiempo de revisar. Okay. Ah, yes. Sure. Yes. En esta actividad, yo entré un poco tarde, pero ahora vamos a trabajar el tema, el derecho de esta información, las conversaciones. Sí, lo que estamos haciendo es, ayer estábamos haciendo unas preguntas, entonces hoy estamos empezando la clase, iniciando con estas preguntas, contestándolas y respondiendo con nuestra información para ir agarrando práctica y fluidez, que son las que están viendo en la pantalla de what's your schedule like, when do your classes end. Nosotros podemos agregarle work, trabajo. Sí, sí. My work starts at. Uh-huh. Sure. My work starts at. Sería my job. En vez de work, sería my job. Exacto. My job. Okay. ¿Y así? My job. Ok. Perfecto. Solo es eso. You're welcome. Entonces, ahí ya vemos cuatro en el grupo, entonces. Hola. Ahí está. Hola. Hola. Bendiciones, hermana Sara. Hola, hijo. Buenas noches. No sé qué significa, permítame. ¿El cuál? Cuando... en la segunda, pero no sé cómo, o sea, en la segunda que dice when do your class end, uh-huh. Ahí es cuando finaliza. Exacto. El when es a qué, por ejemplo, a qué horas o cuándo. Cuando, o cuándo. Ajá, cuando finalizan tus clases, exacto. Pero, por ejemplo, podríamos decir when do your job, ¿verdad, teacher? Sí.
When does your job? Teacher, una pregunta. Y ahí, ¿por qué cambia eso que acaba de decir? El don't. El does. Ajá. Ok. Porque en la pregunta que estamos viendo, voy a compartir la pantalla para que más fácil si lo ven. Okay. Para estar seguro que todos estamos viendo lo mismo. Aquí en esta pregunta, la que estamos viendo, sí, que when do your classes end? Si se fijan, clases está en plural. Son clases. Okay. Y el trabajo, el empleo, solo es una cosa. Entonces, es when does, porque como es un trabajo, entonces sería el it. Entonces sería when does your job end? Thank you. You're welcome. Porque si nos acordamos que siempre es el does para he, she y el it. Y el it que puede ser el trabajo. O en este caso, si solo fuera esta clase. Por ejemplo, si no están en la U o en otro lugar, entonces ahí sí sería correcto. When does your class end? Porque solo es una clase de inglés que reciben. Gracias, teacher. De nada. Vaya. ¿Solo eso era la consulta? Quiero ver la imagen. ¿La tiene o se la comparto nuevamente? No, sí la tengo. Ok. Sí, por ahora sí. Ok, cualquier cosa, solo levanten la mano y yo vengo. Ok. Thank you. Thank you're you. Welcome. In the night. Para que diga, en la noche yo, in the night I have the class English at 8 o'clock. Vaya eso, que tengo una clase a las 8. Ah, qué bien, está bien, vaya. Sí, es más fácil, bueno, por el momento quizás eso que estamos aprendiendo todavía, quizás es más fácil pensarlo en español y empezar como a traducirlo un poco en la cabeza. Excelente, Selena. Ahí en el chat puedes ver la forma que tenías que ordenarlas, pero excelente, no importa. Acuérdate que lo que estás aquí es para ir agarrando práctica, fluidez, y con la práctica vas a ir mejorando el orden de las palabras. Ok, teacher. Casi siempre en inglés no empezamos con verbos, no es como en el español. Caminé a la casa, desayuné, hoy, casi nunca vas a empezar con un verbo. O sea, casi siempre tienes que empezar con la persona. Entonces, en este caso, yo o él, pero en español no es necesario porque nuestros verbos ya están conjugados para decirnos la persona. Entonces, no es necesario decir yo desayuné. Con el hecho que decís desayuné, ya sabemos que es yo, pero en inglés no. Entonces, por eso que en inglés, siempre cuando vas haciendo las oraciones, solo acordarte de empezar con la persona. Mi mamá, tu papá, el quien sea que lo estás hablando, pero si es incluso tú misma, es I, y después lo que vas a decir. Okay, teacher, gracias. No, de nada, excelente. Y sigue. Si no, los errores no importan, lo importante es empezar a soltarse y que vayamos entendiendo, porque yo te entendí perfectamente. Ok. Good. De ahí la otra sería, how late do you work? Como que hasta qué tarde trabaja usted. Sí. Sometimes I work or at 3:30 p.m. Very good, Josué. Very good. It's correct. Sí. Yeah, gracias. Yeah, very good. Okay. Y de ahí, how do you get? Sería la sería how do you go to work? I work at 2
PM. PM. Ajá, how do you, no, que, ¿cómo tú trabajas? Me está preguntando, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Ajá, oh. ¿Cómo, en qué forma trabajas en la casa? Bueno, ¿qué digo yo que sí? Ajá. Bueno, sí. Lo que ella dijo es cómo vas al trabajo. How do you go to work? Ah. Sería cómo vas al trabajo. Ajá. Okay. Pero la respuesta. And here on the I work at home. O sea, yo trabajo en casa. El vocabulario lo decía así. Pero si usted trabaja en otro lado, puede decir yo trabajo en tal parte. Ah, como en un supermercado. Ajá, y tomo el autobús o take a taxi. Muy bien, Flor, correcto. La pregunta no es dónde trabajas, sino que cómo vas a tu trabajo. Y entonces, en el caso, como muchos de nosotros, ahorita estamos en casa, ¿verdad? Y no tenemos que salir. Entonces, ahí, como dice, está mencionando Flor, no es necesario decir, por ejemplo, yo voy en carro, porque no vas. O sea, solo vas a contestar, I work at home. Y ya se entiende de que no tienes que moverte porque trabajas en la casa. Okay. Very good. Sería. What your schedule like? Muy bien, Jonathan. Solo que tenés que pronunciar un poco más la S, más fuerte al principio. Schedule. No, schedule. No, no del schedule, sino que no es what. It's what's. Ah, what's, what, ah, what's your what, schedule like? What? Exacto. Es que lleva una S, si te fijas. Ajá, ahí sí, sí, sí. Esa S sí es fuerte. Porque es esa darle S, sonido. Sí, porque esa S es una palabra en sí. Okay. La palabra pero es, se puede leer is. What is. Exacto, Susana. Ah. Exacto, eso es. Es what is. What's your schedule like? Perfecto. Así sería. What's. ¿A quién le preguntaste, Jonathan? A mí. Susana. Ok. La respuesta sería, my job starts at 9 a.m. I get up at 6 and walk for my job. ¿En serio? ¿Vas caminando? Es que como estamos inventando la respuesta, pero cuando ah, viene el trabajo, sí me iba caminando. Es que usted qué nos malo. Dijo... ¡Qué malo! Estamos suponiendo que le estamos inventando. Está bien, no, está bueno, pero, está bueno. No, pero de todas formas, aquí donde yo vivo, como todo está cerca, yo trabajaba a 2-3 cuadras de mi casa, entonces yo caminaba al trabajo. Y le íbamos a poner que manejaba hacia la casa de regreso y era demasiado ilógico. Sí. Está bien. Ok, perfect. Very good. Aquí, en ese sentido, la pregunta de, hemos tomado como el trabajo, sería la pregunta siguiente, when do your job? No. Sería ¿Qué, work. ¿Qué quieres preguntar? ¿Cuándo termina tu trabajo? Ok, entonces sería similar, en la pregunta donde Joshua, aparece la conversación de Joshua, la última pregunta, how late do you work? Esa es una forma de preguntar hasta qué horas trabajas o qué tan tarde trabajas. Entonces había que cambiarle la pregunta. Es que en la primera conversación está, when do your classes end? Exacto. Podías cambiarlo en vez de clases, when does, no clases, porque when does... your job end. Repítalo, o lo pone en el chat. Sí, no, sí, eso estoy haciendo. Okay, gracias. When does your job end? Sí. Sería when does. Sí, y la razón que lo cambiamos, el do para el does, es porque son clases, son plural, pero el trabajo es singular, ya no es el day, sino que es it. Porque si nos acordamos, el he, el she y el it lleva la S. Okay. Entonces, okay. Is when does your job end? Correct. Okay, entonces la respuesta sería they end at afternoon, then I go to my house. No, porque no son ellos. No, es un trabajo, no es they, es it.
it ends, porque solo es it ends. Y la hora que termina. Con ese. It ends, correcto, porque siempre que he, ah, she, it, lleva ese. Lleva la, ese el verbo. Exacto. Okay. Y lo demás está bien. Sí. Uh-huh. Correcto. Y tú, 8 p.m. or 9 p.m. O sea que desde las 7 empieza a estudiar usted. Sí. Ah, bueno. Ya, entonces ahí le puse, wow, los dos horarios, que en la mañana de 7 a mediodía y en la noche, uh-huh, que son las clases de inglés, ajá, el horario. Ah, bueno. Ajá. Ok. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Creo que la mayoría me preguntaron cuando estaba visitando sus grupos, pero siempre puede haber una pregunta después de que se les ocurrió o una respuesta que no están seguros si así se dice. Teacher, para decir horario. Schedule. Ajá, pero digamos aparte que no sea de la pregunta que tenemos ahí en las conversaciones, podremos utilizarlo así. Sí, 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 horario es horario. Entonces, my schedule de horario de trabajo, horario de clases o cualquier cosa. Horario solo es una palabra, horario. Uh-huh. Ah, mire, ¿y por qué esas preguntas llevan like ahí? Es para decir, es similar a cómo. Entonces, vamos a ver la que está refiriéndose. En la conversación de, vamos a ver, what's your schedule like? Okay. Entonces, estamos preguntando, el like es para que me lo vayas a describir. Es para, ajá. Entonces, ¿qué? No solo es qué, sino que es, lo, el like lo cambia para describir. ¿Qué, lo, qué es oral? Okay. Y lo igual Selena, lo puedes usar ese like para hablar de alguien más. Por ejemplo, si yo querés una descripción de alguien, te puedo ir preguntar a vos de tu papá. What's your father like? Y ahora es, ¿cómo es tu papá? What's your mother like? ¿Cómo es tu mamá? Ese like nos indice, nos va indicando que queremos una descripción. Ah, ok. Uh-huh. Perfecto. O quizás, teacher, ese like, quizás nosotros quizás por la mente lo tenemos con el me gusta, con el gustar. Seguramente, porque lo ven en oraciones. Uh-huh. Ajá. Entonces ahí lo automáticamente nuestro cerebro lo manda ahí. Sí, exacto. Uh-huh. Pero poco a poco, cuando vamos acostumbrándonos a preguntar, ya vamos a ir entendiendo cuándo lo vamos usando. Uh-huh. ¿Alguna otra consulta o duda? Yo tengo una duda. Uh-huh. En el tercer diálogo, donde contesta Maya según la respuesta, ¿cómo se pronuncia? Donde dice, I play. A ver, dice, what do you do after work? I have dinner, then I take, no. I play until. En esa, ¿verdad? ¿Cómo? En la que dice, I play until. Until. Es un un y después un til. Until. Ok, gracias. De nada. Y Flor, ¿sabes qué significa el until? Hasta. Muy bien, excelente. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Okay.
Perfecto. Como les mencionaba, la idea de eso es simplemente un repaso de las clases de ayer. La idea es que nos vayamos acostumbrando a estar hablando en cada clase. Cada clase se trata más que todo es que yo hable poquito y ustedes hablen un montón para que vayan agarrando la práctica. Ahora, en la 1.13 es el Knowledge Check. Ese Knowledge Check no lo vamos a hacer aquí, lo van a hacer ustedes, van a tener bastante tiempo, lo pueden hacer hoy, algunos ya lo hicieron, yo sé, y hay otros que todavía no han llegado y porque han estado ocupados, no han podido llegar hasta allí. Está bien, vamos a tener una semana de vacación, pero ahí pueden ir avanzando, ¿ok? Es lo mismo que acabamos de estar practicando, esos son los tres conversaciones, solo que ahora le van a hacer preguntas de esas conversaciones. ¿Ok? Así que antes de que sigamos, ¿hay algún vocabulario, una palabra que no saben de esa conversación? Porque van a necesitar saber qué significa para poder contestar todo. Susana. Yo tengo una duda. Hoy recibimos el mensaje de las vacaciones. Uh-huh. Sería bueno que nos dé un límite, por lo menos hasta donde tenemos que hacer lo de la plataforma para no atrasarnos. No, si ya no hay ningún, la idea de la plataforma, usted vaya avanzando, no piénsenlo en esos términos. Pensémoslo mejor, así como en términos de que no hay cuánto tiene que ir haciendo, sino que la idea es de que si usted mañana lo puede parar, lo puede hacer todo, vaya excelente. Y viene a las clases. Terminarlo. Exacto, okay. Exacto. En ningún momento debemos de estar pensando en el mínimo. No, ay, es que hoy tengo que hacer dos. Ay, hoy, mañana, para mañana tengo que hacer uno. No, sí, la cuestión es, ¿por qué no puedo hacer más? ¿Por qué no puedo avanzar dos? ¿Por qué no puedo avanzar cuatro? Esa es la idea. Okay. Uh-huh. Así que, sí. Pero, solo qué bueno que lo menciones, Susana, porque hasta ahorita, hoy vamos finalizando la uno. Y si nos acordamos desde el primer día y el segundo día, debemos de ir más allá que lo que estamos aquí en clase. Entonces, ya hoy, antes de la clase, ya tenemos que haber finalizado la 1, porque teníamos que haber visto la 2 para estar preparados para la clase. Así que es excelente que nos acordemos de que si no vamos avanzando, nos hace más difícil cuando llegamos a esta clase para poder entender y practicar y pronunciar correctamente. Jackie. Gracias, teacher. Fíjese que yo en creo que es el ejercicio que no vamos a hacer ahorita. Uh-huh. Sí me costó un montón porque, y creo que los compañeros mandaron a preguntar ahí en el chat, uh-huh. Porque yo los hacía de una forma y los hacía de otra, eran 5 oraciones nada más, pero increíblemente, como eran, nosotros teníamos que ordenarlas, y entonces los hice como 1000 veces, casi que me daban ganas hasta de tirar el teléfono, pero la única... O sea, como el único problema que daba es que eran unas interrogaciones, pero no teníamos que ponerle el signo de interrogación. Entonces, creo que uno de los compañeros fue que puso ahí que no le pusiéramos el signo de interrogación. Entonces, yo nunca se me ocurrió porque como eran preguntas realmente las que se estaban construyendo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces yo las armaba de una, las armaba de otra y decía, porque esto no tiene sentido si yo las estoy haciendo bien. Entonces yo nunca me había presentado con esos problemas en la plataforma, entonces, pero me imagino que eso es de lo más normal que se presenten así, porque en teoría las preguntas todas llevan el signo de interrogación, ¿verdad? Jackie, estoy compartiendo la pantalla, ¿te estás refiriendo a este ejercicio de aquí? No, teacher, sí, exacto. Solo para estar seguro que todos entendamos de lo que estás preguntando, ese. Jackie, ajá. ¿Y estuviste en clase ayer? Sí, teacher, pero no sé si estuve en el momento justo o me conecté justo en el momento y esa parte yo no la miré. Ah, ok. Es que, perdóneme que como tengo algunos grupos, bueno, este mismo curso lo doy un par de veces, entonces no me acuerdo si era con ustedes o no era con ustedes que lo desarrollamos en la clase, por la misma duda. Y eso fue de la misma consulta, como mencionó Jackie, en algunos casos todo está bien, solo que en la respuesta, lo que ella menciona, si nos fijamos al final, ya lleva el signo de interrogación, por lo cual si lo ponemos aquí...
si lo ponemos aquí, es como que tuviéramos dos signos de interrogación, cuál sería incorrecto gramaticalmente. Por eso es que la máquina no lo deja, porque ya en el espacio ya lleva el signo de interrogación. Pero qué bueno que lo menciona Jackie, porque hay veces que hay problemas en esas áreas de que uno lo tiene que poner y hay otros que no lo debe de poner. Simplemente en este caso fue en uno de esos que no lo debíamos de poner porque ya lo lleva en la respuesta. Ah, ok, le agradezco mucho, Ticha. De nada, y lo mismo, fíjate, lo mismo pasa cuando es con punto. Hay veces que el punto no es necesario porque en la respuesta ya lo lleva. Entonces, ya la plataforma lo toma como que ya está incorporado. Ya está entendido que tuviera que llevar un punto. Ah, ok, gracias. De nada. Ok. No sé si alguien más quería decir algo. Si no, continuamos con la unidad 2. Ok. Perfecto. Ok. En este caso, entonces, voy a compartir aquí. En la unidad 2 estamos viendo las partes de la casa. Ok. Los cuartos, dormitorios, en tanto en una casa como en un apartamento. Entonces, lo voy a decir todas las palabras para que escuchen cómo es la pronunciación, aunque algunos yo sé que ya se adelantaron y excelente que ya escucharon el video, entonces ya tienen una idea de lo que es. Vamos a empezar con lo que son house, okay? La casa, house. Tenemos lo que es first floor y second floor. First floor se refiere a la primera planta, primer piso, o second floor, segunda planta, segundo piso. Okay? Tenemos dining room. Dining room, living room, living room, kitchen, kitchen, laundry room, stairs, stairs, garage, garage, bedroom, bedroom, closet, closet. Este es lo mismo, bedroom, hall, hall, que es un pasillo, hall significa pasillo, ok, stairs, otra vez, y bathroom, ok, bathroom, y la parte de afuera que tenemos yard, yard, ok, y en apartments, en apartamentos tenemos lo mismo, casi los mismos cuartos, bathroom, bedroom, closet, dining room, kitchen, living room, solo que aquí tenemos elevator, el ascensor, elevator y lobby, ok, el lobby. ¿Hay alguna palabra que le gustaría que repite o hay alguna palabra, un cuarto que no están claros qué significa? Laundry room. Laundry. Exacto. Laundry room es donde la gente guarda la lavadora, secadora. Nosotros aquí, por el tipo de país que tenemos y donde vivimos, la mayoría de nosotros tenemos, guindamos la ropa afuera. No tenemos que tenerlo un laundry room. Sin embargo, en los países... en Canadá, Europa y todos, donde se guarda esas cosas, normalmente, casi siempre, está conectado a la cocina. Entonces, uno abre como un closet en la cocina y es un cuarto que lleva donde está la lavadora, la secadora y todas esas cosas. Ese es el laundry room. Teacher, esa es stairs. Stairs, correcto. ¿Lo pronunciaste stairs. Correcto? Stairs. Okay. Thank you. You're welcome. ¿Y qué es, teacher? ¿Stairs? Excelente. ¿Alguien que esté viendo la imagen puede determinar qué es? Una zona de descanso, algo así. Exacto. ¿Las escaleras o las gradas? Muy bien. Esos son los stairs. ¿Y el lobby? Exacto. El lobby es como en un hotel o un lugar, el espacio donde uno entra. Es lo mismo lo llamamos en español, el lobby. O... en algunos lugares la sala de espera, pero
Es, normalmente le tenemos de tendencia a decir lobby. El lobby. Como también se puede usar como para un dentista, un doctor, tienen una sala de espera, te dicen, ah, ok, in the lobby. ¿Alguna otra pregunta? Y solo una pregunta, ¿es lo mismo el lobby? Porque como es diferente, depende de la empresa que sea, si le llaman, digamos, por ejemplo, la sala de atención. Ah, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, si hablamos de un hotel, todos entendemos que el lobby es donde está la recepcionista. Exacto. Pero si estamos en un banco, es como en recepción, le dicen así, en recepción le van a atender, que es la parte de la entrada del lugar. Sí, sí, sí. Y eso es igual. Sí, exacto. Y en realidad la mayoría de las empresas lo tienen es donde, en el primer piso, porque el lobby casi siempre es para atender a los clientes. Exacto, la entrada. Teacher, y como por ejemplo, si uno en su casa quiere poner, digamos, con un letrero, pero un letrero con sentido lógico, que quiere decir y ponga welcome my home, welcome all my house, porque como house es lo físico, entonces uno debe de ponerlo home porque es su hogar. Sí, ok. Y normalmente cuando incluso vas a ver que solo dicen welcome home, bienvenido a casa. Es el welcome home. No, porque no decimos nosotros, suena raro para nosotros decir bienvenido al hogar. Pero ellos usan welcome home, no welcome house. ¿Y si es utilizado house, está equivocado? Sí, está equivocado porque la casa no es un hogar. La casa en cualquier casa, pero el hogar es donde vos estás con tu familia. Ok. Ok, perfecto. Entonces, ya que entendemos todo eso, ahora vamos a seguir practicando en similar. Ya estamos agarrando la idea. Todavía yo escuché un par de veces que nos equivocamos, pero está bien. En cuanto a cuando usamos el do y el does. Más que todo, no es tanto de nos equivocamos, sino que a veces se nos pasa de que algunas cosas son singulares y otras son plurales. Recuérdense, cualquier cosa que es plural va a llevar el do. Cualquier cosa es que es singular, perdón, cualquier cosa que es singular va a llevar el do. El does, por ejemplo, el does he, el does she y el does it. Más que todo con el it, tenemos la tendencia de equivocarnos porque no es normalmente que preguntamos de una cosa, sino que normalmente de una persona, como él o ella. Entonces, para eso es does he, does she, does it. ¿Ok? Una forma bien sencilla de acordarnos es como una batería del carro. Hay un positivo y un negativo. En este caso, es similar a una batería de carro. Siempre hay un singular y un plural. Entonces, si la palabra es plural, por ejemplo, el they, el we, el you, entonces el verbo va a ser singular. ¿Okay? Si la persona es singular, el he, el she y it, entonces el verbo va a ser plural, igual que una batería. Entonces, una forma sencilla, siempre tiene que llevar un balance. No puede llevar dos cargas positivas, dos cargas negativas. O sea, no podemos llevar dos cosas en plural o dos cosas en singular. Tiene que ser un singular con el verbo plural o tiene que ser un plural con el verbo singular. Okay. Ok, entonces, teacher, digamos que do es para you, we, they, y. Do you, we, they? It does, he, she, it. Correcto. Ok. Así sería. Excelente. Ahora, aquí estamos haciendo unas preguntas. En cuanto a referencia de dónde vivimos y qué hacemos. Okay. Aquí podemos ver que tenemos algunas preguntas. Do you live in an apartment? Okay. ¿Qué cree que significa esa pregunta? Do you live
in an apartment. ¿Tú vives en un apartamento? Exacto, vives en un apartamento. Y como cualquier pregunta, lo mismo que cualquier pregunta, siempre que empieza con do la pregunta, tenemos dos opciones para responder. La forma yes I do, no I don't. Okay. Si cambiáramos la persona para él o ella, como does he live in an apartment, la respuesta sería lo mismo, solo que debiéramos que ser yes he does, no he doesn't. Lo mismo para ella, ¿verdad? Does she live in an apartment? Yes, she does. No, she doesn't. Entonces, casi siempre nos fijamos en la primera palabra de la pregunta porque eso nos va a indicar con qué podemos contestar o podemos dar una respuesta corta. ¿Okay? Ahora, en la siguiente pregunta, do the bedrooms have windows? ¿Qué creen que significa eso? Do the bedrooms have windows? Ya vimos bedrooms. Windows no lo hemos visto. Pero ¿alguien tiene una idea qué significa? Que si el cuarto tiene ventanas. Muy bien. Uh-huh. Excelente, sí. El dormitorio tiene ventanas. El cuarto tiene ventanas. Uh-huh. Eso significa. Okay. Y si nos fijamos, ahí es bedrooms. ¿Verdad? Ahí es plural. Son varios cuartos, varios dormitorios. Entonces, usamos el they. Porque en inglés, el they no solo es para personas, es para plural, para ellos, esos, esas. Entonces, yes, they do, no, they don't. Okay? No solo es para personas. Por eso es que usamos el they para cosas plural y usamos el it para cosas singulares. En la siguiente tenemos... Does Chris live in a house? Does Chris live in a house? ¿Qué cree que significa ese? No sé por qué está ahí con amarillo. Pregunta si Chris vive en una casa. Perfecto. Y si quisiera saber si Chris vive en un apartamento, ¿cómo creen que sería? Does Chris live in an apartment? Excelente, Beatriz. Excelente. Does Chris live in an apartment? Exacto. Ahí fácilmente lo podemos ir cambiando. Lo mismo que en la primera pregunta. Si yo quiero saber si vives en una casa, ya lo cambio y yo digo, do you live in a house? Ahora, lo único que se tienen que fijar es que aquí es a house y aquí es an apartment. Entonces, si ponemos apartment, no va a ser a apartment, va a ser an. La razón que es an es porque siempre que empezamos una palabra con vocal, la A, E, I, O, U, usamos el an. Exacto, por los sonidos. Exacto. Y la última pregunta, does the house have a yard? Ahora, ya sabemos qué significa have, ya sabemos cuándo usamos el does y el yard. Así que, ¿qué es lo que nos estamos preguntando allí? Does the house have a yard? La casa tiene un patio. ¿Tiene yarda? Yarda. Jardín. Ok. Excelente. ¿La casa tiene un jardín? Uh-huh. ¿O área verde, como algunos dicen? Entonces, ahí, como la casa es singular, ahí ponemos yes, it does, no, it doesn't. Pero como en la parte de los cuartos es plural, por eso contestamos yes, they do, they don't. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Yeah. Ahora les pregunto, porque ustedes van a hacer 8 preguntas. Aquí hay 4 y ustedes, aparte de estas 4 que van a practicar, tienen que crear 4 diferentes para preguntarle a su compañero. Así que nuevamente, ¿les quedó claro a todos? Esas 4 preguntas irían referidas siempre al tema sobre las casas. Exacto, siempre al tema de la casa. Uh-huh. Por ejemplo, aquí estamos preguntando de un jardín. Pero yo quiero saber si tenés una televisión. ¿Cómo sería la pregunta, Selena? ¿Dónde? ¿Cuál era? Esta última. Yo no quiero saber jardín, ahora yo quiero saber de una televisión. ¿Cómo sería la pregunta? Sería,
Does the house have a television? Excelente. Ok. Y Flor, yo no quiero saber si Chris vive en una casa. Quiero saber si Beatriz vive en un apartamento. ¿Cómo preguntaría? Beatriz, Flor. Beatriz me dijo, ¿verdad? Sí, Beatriz. Does Beatriz live an apartment? Muy bien. Does Beatriz live in an apartment? Excelente. Ok. Josué, ahora no quiero saber si vos vivís en una en un apartamento. Quiero saber si el si Sara vive en un apartamento. ¿Cómo sería? Does she live in an apartment? Excelente, Josué. Excelente. Puede, siempre acuérdense que los pronombres significan lo mismo que el nombre de la persona. Así que podemos usar she o el nombre, Sarah. Okay. Aquí tenemos Diana. Diana, no quiero saber si tiene ventanas. El cuarto, quiero saber si tiene, qué sé. Ah, si tiene televisiones, algo que podemos, porque algunos cuartos tienen televisiones. ¿Cómo sería? Do the bedroom have television? Excelente, así es. Ya. Entonces ya hicimos todo el ejercicio. ¿Vieron? Hicimos las cuatro preguntas y aparte creamos cuatro más. ¿Está claro que van a practicar? Sí, teacher. Yes, teacher. Excelente. Acuérdense, la idea es oralmente. Así que siguen. Yo sé que a veces algunos grupos son más adelantados que otros. No paren. Si solo son unos poquitos minutos que tienen uno para poder practicar, crean otras preguntas. Practiquen lo de ayer. Traten de hacerlo sin ver. Cuando ya pueden hacer y empezar a tener la conversación, si tienen que ver las preguntas, ya van llegando al punto correcto. Eso es lo que queremos. Sí, Flor. En el caso que si queremos preguntar el lugar, se pronunciaría igual. Do you live in San Salvador, por ejemplo? Excelente. No. Sí, from, solo. No, no, como lo dijiste la primera vez. Decímelo otra vez. Do you live in San Salvador? Eso es. Do you live in San Salvador? Do you live in San Miguel? Do you live in La Unión? Okay. Y Jonathan, ¿cómo contestaríamos la pregunta de Flor? Do you live in San Salvador? ¿Cómo contestaría eso, Jonathan? Ok. No había Ah, ok. Sería, no, I live in La Libertad. Excelente, porque en el caso de Jonathan no vive en San Salvador. Entonces, primero la respuesta, no. Y después la información correcta, I live in La Libertad. Así que tenemos bastante para practicar, pero solo nos quedan 13 minutos. ¿Listos? Yes. Excellent. Okay. ¿Verdad que nadie tenía ninguna otra consulta, verdad? Solo para estar seguro que... A veces llegan al grupo y después yo lo primero que escucho, ¿y qué vamos a hacer? Así que mejor ahorita. Ok, vale, les voy a creer, pero si llego, les voy a decir con nombre y apellido aquí. Les voy a decir con nombre y apellido por no preguntar. Así que, ¿seguros? Ah, ok. Ajá. Podría enviar ese cuadro por WhatsApp, por favor. Claro. Este mismo, este de las preguntas, ¿verdad? El que acabamos sí, de ver. Por favor. Claro. Sí. En este momento ya está. ¿Me verifica? Creo que ya debe estar ahí. Sí, thank you. Okay, you're welcome. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra consulta? Ya casi. Después, nombre y apellido, les digo. Ok.
Vamos. Hello. Hello. Good evening. Hola, empezamos. Sí. Okay. Vale. No sé si ya tienen pensada alguna pregunta. Teacher, no tengo equipo. Ahí está Selena. Hola, Cele. Hola. Ya ves, Sara. Selena no quería Selenita, hablar. A trabajar se ha dicho, entonces. Sí. Do you live, Selena? Ahí. Ya luego hacemos las que. Luego vamos a practicar las que nosotros vamos a hacer. Sí, me parece. Ok, entonces voy a, empiezo yo preguntando. Y ya pues me responden, ¿no? Okay. Okay, pero en la segunda creo que en la otra sería ya no voy a preguntar Chris. Ya tendría que ponernos un nombre. Nombre de nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo sería el de la otra compañera? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Este, y solo nosotras estamos. Sí, solo ustedes. Ah, bueno. Vaya, y quiero ver. Do you live in Brazil? Brazil. Brazil. No, I live in Chalatenango. Mm-hmm. Very good. Do you have house? Segunda planta en inglés, ¿cómo se dice? Planta. Uy, no sé. Lo acabamos de ver al principio, cuando estamos viendo las partes de la casa. Jardín, okay. Garden. No garden. Garden. Garden es jardín, no. Pero él preguntó no de planta de piso. Ah. Uh-huh. Second. No, they don't. Sí, second qué, lo vimos. Hasta voy a compartir la pantalla para que después no digan, ay sí. Uh-huh. A ver qué. Teacher, por Dios. Ajá, ¿qué era que vimos? Acabamos de ver ni cinco minutos. First floor, primer piso. Ah, second floor. Segundo piso. Excelente. No, I don't. Excelente. Ah, okay. Te lo está poniendo difícil, Josué. Sí, te lo está poniendo difícil. Ok. No, mejor aquí que sea difícil y agarrar la práctica. Yes. Sí. Wait, what? What? No, pero what es no, porque what es como. ¿Y qué quieres preguntar? Este, por ejemplo, si queremos preguntar, ¿tú vives con tu madre? Ah, entonces lo mismo, do you live? Ajá. Pero ahí después ponemos with. Do you live with? Porque así se pronuncia. El with es con. Do you live with? Ah, okay. Y después la persona. Do you live with your mother? With. Sí, ahí está with. En el chat. No sé si lo ve, Flor. Sí. Sí, ok. Uh-huh. Sí. Perfecto. Do you live with? Entonces sería, do you live with mother? Your mother. Your mother. O sea, esa es la pregunta casi, que casi. Yo, se volvía. No, you, es your. Te lo voy a escribir aquí en el chat. Uh-huh. Your mother. Porque no es tú, es tú de posesivo. Your. Your. Se usarían los dos entonces. Do you live? With. With your mother. Exacto. Así es. Uh-huh.
Igual se usaría si quiere decir con su padre, con su hermano. Exacto. Your mother, your father, your. Porque es tú. ¿Tú qué? Tu mamá, tu papá. Porque no puede decir vivís con madre. Pero uh-huh. ¿La madre de quién? Entonces, tu madre. Your mother. Your mother. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿qué? Ok, la volverás a hacer la... Ahí tú. Do the bedroom have television? Yes, they do. Podría ser. Espera. Does mother living in a house? Decirlo de nuevo. She does. Does mother living in a house? Casi todo excelente. Solo una palabra te hizo falta, Krishna. ¿La mamá de quién? Exacto. Exacto. Entonces sería does your mother. Exacto. Does your mother. Ajá. Does your mother. Ajá. Okay, okay. Entonces yo respondería yes, she does. Exacto, porque estamos hablando de ella, no de ti. Uh-huh. Sí. Does your mother. Bueno, maestro, okay. Voy a ver, compañero, hay que hacer la pregunta. ¿Cómo fue? Eso sería Francisco, do you have TV in your bedroom? Do you have TV? Uh-huh. Permítame. Ahí sería no they y TV se le podría poner, ¿verdad? No, ¿qué? ¿Cómo sería, coach? Decelo, Francisco, ¿cómo crees que sería? Okay, me repetí la pregunta, por favor. Do you have TV in your bedroom? No, they don't. No. Okay. No, solo el they es el que te, donde te equivocaste, porque no está preguntando si ellos tienen una tele, sino que si. No, pero me está preguntando primera persona. Si tú tenés. Uh-huh. No, I don't. Exacto. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Gracias, coach. Yep. Muy bien, muy bien. Ahora, otra pregunta, Francisco, o Keren. Okay. ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no estaba en claro? ¿Una pregunta? ¿Duda? ¿Josué, todo bien? Yes. Okay. Todo bien, teacher. Ok, perfecto, perfecto. Patricia, ¿todo bien? Está silenciada. ¿Sara Patricia, teacher? Pero entendí. Sara, no, Patricia Ayala, pero creo que no se fijó que tiene okay. El micrófono apagado. Perdón. No hay problema.
Oh. Ok. Ahora, excelente. Lo importante es que estamos empezando a agarrar más y más práctica oralmente. Ya no estamos, ya empecé a escuchar varios grupos crear su propia pregunta, sentirse cómodo, tratar de inventar y hacerlo. Exacto, no tiene que ser perfecto. Es parte de la comunicación. Así que, excelente. Excelente trabajo. Los felicito. Lo que había mencionado una compañera al principio, sí, lo mejor es que si pueden ir adelantando, no hay límite hasta dónde pueden llegar, pero el lunes que iniciamos ya deberían de estar por la 2.6, porque hoy finalizamos ya con este ejercicio, era la 2.3, y como siempre deberían de ver un poco antes la clase, antes de empezar, entonces deben de estar hasta la 2.6 para el lunes cuando regresemos. Acuérdense que no este lunes porque hay vacación la otra semana, pero sino que el siguiente. ¿Ok? Muy bien, gracias, Patrick. Ok. Bueno, espero que todos disfruten sus vacaciones, aunque no podemos salir a las playas, pero aunque sea ahí, ahí en la pila nos metemos un ratito y ya nos refrescamos. Vale, cuídense. Descanse, teacher. Ok, gracias. Bendiciones. Buenas noches, compañeros. Bye. 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 Bye.